Créelo de corazón. Compartir este mensaje ayudará a salvar vidas. Debido a los recientes acontecimientos violentos en los cuales un alumno que padecía depresión severa disparó contra alumnos y una maestra en Monterrey, México. En otra escuela de México, otra maestra muy preocupada decidió hacer algo para dejar una huella en las familias. Y con un tono urgente, mandó a llamar a los padres de sus alumnos. En punto de las 7:30 de la mañana llegaron casi todos los padres. Los hizo esperar mientras los alumnos pasaban y dejaban sus mochilas en sus respectivos bancos de trabajo. Acto seguido les pidió a los alumnos que salieran al patio sin hacer ruido. Inmediatamente después, invitó a los padres a pasar y les dijo: por favor, les ruego que tomen asiento en el lugar donde se encuentra la mochila de su hijo. De 29 padres presentes, solo 6 padres pudieron reconocer la mochila de su hijo. Al ver esto, la maestra solamente les dijo lo siguiente: si ustedes no reconocen la mochila de su hijo, menos sabrán su contenido y tampoco conocen muchas de las actividades que su hijo hace dentro y fuera de la escuela. La maestra lloraba mientras les explicaba el tamaño de la responsabilidad que sentía le dejaban a ella sola. Al ver esto, algunos padres lloraron. Unos de pena, otros por vergüenza y otros agradecieron a la maestra por la lección que les dio. Esta maestra en realidad nos hace un llamado a todos los padres de familia en toda Latinoamérica y el mundo. Debemos de valorar como algo tan sencillo como el estar enterados de lo que nuestros hijos hacen. Y el revisarles periódicamente sus mochilas y hacerles preguntas sobre sus amigos puede ayudar a prevenir tragedias. Comparte este mensaje que salió del corazón de una maestra y madre a la vez. Lo que es tuyo es tu responsabilidad. No lo olvides, son tus hijos y su seguridad es tu responsabilidad y no de los maestros o de las escuelas. Hablaron sus locutores Daisy Cedeño y Miguel de Jesús Rodríguez. Y nunca olvides, ánimo arriba, que hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Dios bendice. Bendice.